Muy buenos días, amigas y amigos del Portal de Noticias. Nos encontramos aquí en Colosio, en un restaurante que la verdad es una maravilla. Vean nada más los platillos que van a poder encontrar acá. Vean nada más eso, qué rico. Vean nada más los huevitos, el tema de los chilaquiles que nunca pueden faltar en estos platillos. Muy, muy clásicos para los desayunos. Vean nada más toda la maravilla de platillos que tenemos acá. Nos encontramos acá en Puente Viejo, Colosio, acompañado siempre del buenísimo Ángel. Bueno, nos encontramos aquí justo para que nos platiquen un poco de lo que nos pueden ofrecer, lo que van a poder encontrar ustedes. Ángel, ¿cómo te encuentras en esta Fantástico, mañana? Bienvenido, qué gusto verte. Ahora sí que venme platicando un poquito de los horarios del restaurante para el tema de desayunos, de los huevitos que estábamos mostrando ahora al principio, de lo que tengo yo acá emplatado, que la verdad es que todo se ve delicioso. Muchas gracias. Sí, mira, bueno, a partir de las 8 de la mañana quiero invitar a todo Aguascalientes a que nos visite de lunes a domingo. Tenemos los desayunos que tú puedes ver en este momento en plato, nuestra clásica birria. Es icónica para nosotros, la mejor birria, me atrevo a decir, del estado. Birria de borrego, deliciosa, tacos de machito, menudo. Tenemos en este momento aquí presente en la mesa nuestros huevos Don Antonio, que es uno de los huevos más populares y tradicionales. Se ven buenísimos. Son bastante, bastante requeridos por nuestros clientes. Se montan sobre un par de sopes, es un par de huevos fritos, acompañados de chilaquiles al gusto, y es una delicia. Espera que los pruebes. Uy, no, la verdad es que se ven deliciosos. No se puede ver, amigas y amigos, pero se me está haciendo agua la boca impresionantemente. Y aparte, la variedad de cafés que manejan y todo es una cosa de verdad maravillosa. Es correcto. Para todos los gustos, tenemos desde nuestro tradicional café de olla con la receta original, preparado de una manera artesanal. Nuestro café de olla, que es icónico del sureste del país, que ha gustado muchísimo. Se trata de un café expreso con leche caliente espumosa, que despierta al más desvelado. No, y aparte la forma en la que lo sirven este café lechero es una, de verdad, una cosa impresionante, traído ahora sí que desde el sureste, ¿no? Es correcto, la verdad que nos lo pide mucho la gente. Es algo maravilloso ver cómo te van sirviendo el café, cómo va espumando y, bueno, se te hace agua la boca. Sí, no, claro, es un show que vale mucho la pena. Y bueno, no puede faltar para todos aquellos que gustan empezar con un pancito dulce, la variedad de panes que tienen, que la verdad es que vean ese churro, amigas y amigos. Delicioso, relleno, se ve muy, muy rico. Es algo que nos hace sentir muy orgulloso. La verdad que es una amenidad que tenemos en este restaurante Puente Viejo. Contamos con un repostero, todo el pan es hecho en casa, así que puedes ver en este momento 5 variedades de los 8 que manejamos, para todos los gustos, desde el clásico churro relleno, unas conchas deliciosas, que además las servimos con nata, con fruta, y es algo espectacular. Ahora sí, nuestra bomba. Bien chequeados nuestros amigos del Portal de Noticias, que pueden venir a degustar de todo esto, del pan hecho aquí en casa. Y bueno, ¿dónde estamos ubicados? Para que se ubiquen, que ya les antojamos todo, pero no les hemos dicho dónde estamos. Estamos para todos ustedes en la avenida Luis Donaldo Colosio, número 324. Créame que es un lugar especial en Aguascalientes. Vean qué hermosa vista tenemos en la terraza. Además, déjame contarte que los días viernes, sábados y domingos contamos con música viva. Tenemos la presencia de los mejores mariachis de Aguascalientes. Los días viernes a las 9:30 de la noche los esperamos. Nuevamente tenemos música con nosotros el día sábado y el domingo, por supuesto, este domingo tan familiar, tan importante para todas las familias mexicanas. Contamos con la amenidad de mariachi a las 4:30 de la tarde. Buenísimo, ahora sí que todo lo que pueden encontrar aquí en Puente Viejo y con la mejor atención posible, ¿no? Es correcto, para nosotros es una prioridad, alimentos deliciosos, sanos, pero sobre todo acompañado de una experiencia total, donde tus 5 sentidos estén en contacto con Puente Viejo. El olfato, el gusto, el sabor, el servicio, créeme que es algo que para nosotros nos hace sentir muy orgullosos y que es un gusto poderlos atender. No, y la verdad es que desde el emplatado y la atención que tienen para el detalle, se te empieza a hacer agua a la boca, pero de una manera impresionante. Aparte los aromas que despiden, es impresionante, es muy, muy rico. Vamos Mira, a por ejemplo, te puedo presumir un taco de machito delicioso. Mira nada más. Mira nada más eso. No, una joya aparte que no puede faltar. Limoncitos. Esta es nuestra cocina, Lalo. Esta es nuestra cocina, esto es lo delicioso. Bien, es algo que nos genera identidad como país y que es algo que, créemelo, que en todo momento se agradece, ¿no? No despegarnos de nuestras deliciosas tradiciones, exaltarlas, por ejemplo. Y bueno, qué mejor que te des gusto y rienda suelta al apetito, ¿no? Al gusto, ¿no? A la oportunidad de probar esto. Al guste de la comida, ¿no? La verdad es que se ve delicioso y luego vea nada más esto.
paladar. Yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México. Los esperamos, amigos.